decirme si tú consideras que la Tierra es plana o redonda? ¿De dónde? ¿Por qué? No sé. ¿Te pones nervioso? ¿Por qué? ¿Cómo que no sé? Representa la lo boludo de las mujeres. ¿Representa que las mujeres son boludas, dijo? ¿Qué dijo? ¿Redondo, no? ¿Por qué? No sé. ¿Te pones nervioso? Porque representa la voluptuosidad. Representa la representa la voluptuosidad. Ah, ok, le quiso decir las tetas. Esto es armado, claramente. Digo, esto... Vaya, vamos a fingir. Esto es tan real como la virginidad de tu madre. Lo boluda de las mujeres. Lo boluda de la mujer. Acá significa otra cosa. Dios. ¿Y yo? ¿Qué opinas? ¿Que soy plana o redonda? Sos una tremenda boluda. ¿Te puse nervioso? ¡Oh my god! Oye, ¿tienes esposa? ¿En soltero? ¿Salirás conmigo? Ya tengo novio. Ahora siento, muchísimas gracias, amor. ¡Hola! ¿Qué tal? Muy bien. ¿Puedes decirme? Escúchame, ¿te gusta alguna de las chicas de acá de Casi Ángeles? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿What? No, gustar no, porque yo te vengo a trabajar. Ah, está bien, claro. Sí. Está bien. No. Perdona, que te toque, pero como que no sé. Es como si fuera como un mismo planeta. Químicamente, como que... Hay química, eso, ay. Claro. ¡Ay, Tali! Sí. Sí. Soy amigo de Lali. A mí me contaron que vos morís por tener un personaje en Casi Ángeles, ¿puede ser? Sí, bueno, en realidad yo quiero... ¿De qué quieres hacer? Quiero hacer de fitness. Ah, ¿le quieres sacar el puesto a Tiago? Sí, en la vida real. Digo, en la serie. Pará, supuestamente se parece a Peter. Soy Peter. Ahora que lo miro, pará, te voy a decir... Sí, ¿viste? Ahora que lo ves, te dio cuenta. Hola, Peter. Ella estaba enamorada de mí. Salí vos. Claro, porque en realidad es parecido, mira, no tiene nariz, tiene boca grande, ojos claro, verdes, vení. Como así. Vení, ¿no? Vení que te quiero contar algo. ¿Qué? No dejes que nos moleste. No dejes que nadie venga a molestar. No, no hay nadie molestando. Bueno, qué bueno. No. Me está buscando, te voy a terminar dando una paliza porque te doy una golpiza así, me dura menos con sus. Ay, es re violento tu novio, ¿eh? ¿A vos te gustan los novios violentos? No. Es violento tu novio, ¿eh? La waifu del día, Darkness. En Konosuba es una waifu de las que les gusta que le peguen más fuerte que papá borracho. Ella es una paladín que debajo de su pseudo armadura viste un traje negro ajustado que en los H la hacen verse bien pinche espectacular. Ella tiene el cabello rubio y los ojos azules, tiene una personalidad confiada y una trama de 91 centímetros. Su cumpleaños es el 6 de abril, como waifu le doy un 8 de 10 porque a ella le gusta que le peguen. ¿Cómo? Y mi jefita me dijo que a una mujer nunca se le debe pegar. Maiko, nah. Nah, joder. Oye tú. Sí, tú. ¿Mm? ¿Qué, yo? Ok, porque pienso que significa, oye, quiero un futuro contigo. Y pues... No te conozco. Me ilusiono. Ah, y tampoco me digas, ni en pedo. Me sonrojo. Y te responderé, ña. Oye tú, sí. Yo no haría eso, pero la chica está linda. La waifu del día, Megumi. ¡No! En Konosuba es una loli de muslos espectaculares a la que le gusta. La waifu del día, Megumi. En Konosuba es una loli de muslos espectaculares a la que le gusta hacer explotar cosas. O bueno, no sé si a ella le gusta, pero a mí sí me gusta ella. Bueno, no ella, solo sus muslos. Y antes de que me digan no sé qué del FBI. Aló, policía. Recuerdo que no es real.
Tiene el cabello castaño y los ojos carmesí. Al ser una loli no tiene trama interesante, pero si eres paciente cuando tenga su desarrollo de personaje, seguro se convertirá en una waifu de... Hubiera estado así desde el principio, amigo. ¿Por qué el creador no lo hizo así primero? Si hubiera hecho así, el mundo sería un lugar mejor. Love God, su cumpleaños es el 1 de agosto. Como waifu le doy un 8 de 10 porque le falta trama, aunque la neta yo sí le doy un... Hijo de puta. Un abrazo. Más peso. Por cierto, sobre todos esos rumores que andan en internet, son falsos. Yo no soy plana. Tampoco soy hueca por dentro. Y definitivamente no hay reptilianos en mí. What? Por cierto, sobre todos esos rumores que andan en internet, son falsos. Se ha anunciado que van a hacer un anime de Dragon Ball Kakumei. Y ya me estáis preguntando ¿cómo? ¿En qué consiste esto? ¿De qué se trata? Os lo explico. Dragon Ball Kakumei es un doujinshi, o sea, un fan manga que empezó a crearse hace unos años y que sigue en desarrollo. Buenísimo, está eso. Es muy seinen, pero como un... Historia alterna está buenísima. Capturan a Goku y el resto de personajes se tienen muy seinen, pero... para un enfrentamiento multiversal. ¡Ese manga tiene esencia! Plano futuro. Además, se puede catalogar este manga como seinen, a diferencia del Dragon Ball que todos mucha esencia. La historia está muy bien, tiene buenas ideas, es muy agresivo. El sí, ya tiene de referencia, ¿no? Las tabletas. El de Toriyama, pero tampoco es malo. Y han anunciado que van a hacer un anime. Pero claro, va a ser un anime hecho por fans, no es nada profesional. No tienen los derechos de explotación de Dragon Ball, por lo que se podrá ver gratis, probablemente en Facebook, que es donde han venido publicando el manga. Ya os diré más adelante cuando haya noticias. Pero está zarpado, si lo hacen bien. Van a hacer un anime... Ahora pasé con Spider-Man Loto. Waifu del día, Aqua, en Konosuba. Uff, Dios mío. La única razón para morirse ya es la waifu del día, Aqua, en Konosuba es una diosa, pero no lo digo porque se vea bonita, sino literalmente. A pesar de eso, es más inservible que Yamcha contra los Saibaiman. Aqua no me importa. Tiene una personalidad burlona y juguetona. Su trama es de 80 centímetros. Tiene muy buenos muslos, pero lo mejor que tiene se percibe desde ángulos que no puedo mostrar. Su cumpleaños es el 1 de agosto. Como waifu le doy un 8 de 10 porque ella es diosa del agua y pues aquí en mi casa no hay agua. Latín, muy peruano. ¿Necesitamos a los hombres? No. No los necesitamos. No. ¿Por qué? Okay. No, porque creo que todo lo podemos hacer nosotras. Ajá. Yo he salido adelante toda mi vida sin un hombre, ni siquiera un papá, entonces creo que no se necesita. Ya con eso, por no tener padre, no, bueno, ya. ¿Necesitamos o no? Eso dice todo. O sea, como para tener hijos y así, ¿no? Nada más. Tema reproductivo. Y ya. ¿Todo lo demás se puede solucionar sin hombres? Sí. Un mundo de solo mujeres. ¿Necesitamos a los hombres? Cada uno vive a su manera. Los hombres sí son necesarios, digo. Qué hijo de puta. No, pero hay trabajos que... no es solo por los géneros y sexo, es por la capacidad y la fuerza y el que está preparado, obviamente. Digo, no es para todo el mundo, también hay hombres débiles, digo. Y bueno, eso... Hay trabajos recontra... difíciles y peligrosos y a unos asquerosos, como a ver, vi alguno de limpiar cañería y todo eso, es un asco, pero, y solo hay hombres, bueno, porque se lo aguantan y obviamente necesitan la plata, ¿no? Pero hay trabajos que no puede hacer todo el mundo, eso es lo que quiere decir, ¿no? Ay, capaz me dispersé para la mierda. Hola, aún sigo aquí. Y no dices OWO, Diogo, no. Gótica. ¿Qué? Y culona. Por si no lo habías notado. Te quería conocer. Y bueno, aquí me tienes. ¿Qué necesitas decirme, Hola, aún sigo aquí. Conoce a la famosa más hermosa del mundo cada año. De 2010 fue Katy Perry y Soyuz Channel. De 2011 fue Rihanna. De 2012 fue Scarlett Johansson. De 2013 fue Megan Fox. De 2014 fue Amber Heard. De 2015 fue Alexandra Daddario. De 2016 fue Margot Robbie. De 2017 fue Ana de Armas. De 2018 fue Gigi Hadid y Emily Clark. De 2019 fue Emma Stone. De 2020 fue Josephine Langford. De 2021 fue Zendaya y Ariana Grande. De 2022 fue Elizabeth Olsen y Gina Ortega, y de este 2023 es Margot Robbie y Ana de Armas. Okay. Conoce a la famosa más no diré nada. Iba a decir una cosa, pero mejor me arrepentí. Cuando la estén poniendo
poniendo, van a sentir muy bonito. Les mando muchos besos y ahorita regreso. ¿Cómo? Cuando la estén poniendo, van a sentir muy bonito. Les mando muchos besos y ahorita regreso. Disney siendo muy familiar, ¿eh? Tu amigo dice que estás interesado en mí. ¿Yo? No sé de qué está hablando. Los hombres son como bebés. Cuando la cagan, hay que cambiar. Y las mujeres... Okay, sí.